Bueno, bienvenidos a esta charla de la Asociación Ornitológica Mensual. Entonces, la charla que vamos a tener hoy se llama Infraestructura y su impacto en la avifauna, en el caso de las carreteras y ventanas. Me presento, yo me llamo Rosmarie Menacho y trabajo en la Universidad Estatal a Distancia. Soy profesora ya en la carrera de Manejo de Recursos Naturales. Entonces, para comenzar a hablar sobre este tema, tenemos que empezar a hablar un poco de las causas de mortalidad de las aves, que no es un tema muy, digamos, muy feliz, pero es un tema muy importante, por supuesto. Y diferenciamos dos tipos de mortalidad: la mortalidad natural y la mortalidad que se da por causa humana. Algunos ejemplos de mortalidad, digamos, natural es cuando las aves mueren a causa de un depredador, por ejemplo, una serpiente o algún tipo, un gato silvestre o algo por el estilo, o también cuando mueren enfermas. Pero también está el tipo de mortalidad causada por los humanos, que cada vez es más común. Y dentro de este tipo de mortalidad, tenemos algunas que han llevado mucho tiempo para las aves. Por ejemplo, la pérdida de hábitat. Cuando llegamos y deforestamos una zona y provocamos que de pronto las aves no tengan refugio, no tengan alimento donde estar. La cacería y comercio de animales silvestres también es algo muy cercano a nosotros. El hecho de capturar un ave, matarla para comerla, es algo que ha estado ligado al ser humano por mucho tiempo. Y también el comercio de animales silvestres, algo que está presente todavía en nuestros días. Ligado a eso tenemos también los animales que nos acompañan, por ejemplo los gatos, los perros, que en algunas ocasiones en que nos demos cuenta pueden matar animales, específicamente aves. O también aquellos que son atraídos por la basura que generamos, por ejemplo las ratas. Las ratas en muchas ocasiones han llegado a sitios donde no había, por ejemplo, la isla de coco, y empiezan a depredar ahí huevos de las aves. Por otra parte, tenemos la contaminación. Pensemos en contaminación, por ejemplo, por plásticos, pero también la contaminación química. En Costa Rica se importan anualmente una gran cantidad de agroquímicos de veneno que utilizamos para los cultivos en muchas ocasiones y no sabemos realmente cuál es el impacto que hay en la avifauna. Realmente no lo conocemos, pero seguramente tiene algún impacto porque todos esos químicos que se ponen en el suelo o en los cultivos son llevados por el agua en algún momento y pueden tener un impacto en las aves. Luego está el caso de la infraestructura, que es el tema que vamos a tocar ahora. Se define infraestructura como el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. Entonces, para poner este ejemplo, traje esta imagen del Valle Central, donde nosotros vivimos. Si nosotros vemos esto por primera vez, nos damos cuenta de que hay una mancha de cemento que parece homogénea y algunos pedacitos de áreas verdes que todavía quedan ahí. Esa mancha de cemento que parece toda igual es la que sustenta la sociedad donde habitamos. En otras palabras, nos brinda las cosas básicas que ocupamos para sobrevivir. Por ejemplo, ahí se encuentran los acueductos que nos traen el agua que nosotros tomamos. Ahí se encuentran las redes que llevan electricidad a nuestras casas para que cocinemos. También ahí se encuentran los servicios que nos ayudan a vivir bien. Por ejemplo, la educación, la salud, escuelas, hospitales se encuentran ahí. También ahí se encuentra el comercio, donde adquirimos todos los bienes que ocupamos y que muchas veces en realidad tal vez no necesitamos, pero que se han hecho parte de nuestra vida moderna. Y también ahí se encuentra lo que es el transporte, que nos ayuda a transportarnos a los humanos y también los bienes y servicios que ocupamos. En esa imagen también podemos apreciar cómo cada vez ahí tiene menor tamaño los fragmentos de áreas verdes, digamos, los pedazos que tengan con terrenos con áreas verdes. Ahí posiblemente es donde se encuentre refugiada las aves todavía ahí. Y poco a poco se ha ido eliminando la cobertura de bosque. Y las aves que logran sobrevivir en las zonas urbanas, pues nosotros las conocemos, ¿verdad? Muchas veces son zanates, palomas aliblancas, algunas aves que son en realidad pocas las especies. En cambio, en las zonas con bosque, usualmente hay mayor cantidad de aves. Igual que vimos en esa foto anterior, donde poco a poco se va eliminando la cobertura vegetal, este proceso se dio el siglo pasado, donde inicialmente, al principio del siglo, teníamos que Costa Rica estaba cubierta por grandes áreas de bosque, y poco a poco se fue eliminando para poner áreas con ganadería, para tener áreas con cultivos, y también para lo que son zonas urbanas.
Entonces vemos como entre los años 1940, 1950 y 61 se fueron cortando los bosques, y entre los años 60, 70 y 80 comenzó a ser urgente el establecer áreas protegidas para mantener la diversidad que quedaba en el país. Entonces, entre esos años fue que se establecieron las áreas protegidas como las conocemos hoy, y luego, gracias a que se desincentivó hasta cierto punto lo que es la ganadería, gracias al turismo, se ha ido regenerando un poco el bosque, aunque son bosques secundarios. Ahí muestra cómo en la actualidad tenemos cerca del 50% del país con cobertura de bosque. Este es un mapa de las áreas protegidas. Ahí es donde inicialmente se pensaba mantener a la gran cantidad de animales y plantas silvestres. Sin embargo, ya hoy sabemos que eso no es suficiente, porque los animales no conocen las barreras que nosotros les fijamos. Ellos se mueven libremente y muchas ocupan espacios mucho más grandes de los que nosotros les brindamos, por ejemplo, jaguares o gatos silvestres. Entonces, ahí es donde surge la idea de crear corredores biológicos, que es una idea muy bonita que nosotros tenemos, de que los animales se puedan mover a través de estas especies de puentes. En la práctica es otra cosa, como vamos a ver. Entonces, comencemos hablando de transporte terrestre. Si ustedes se fijan en los periódicos, el transporte terrestre es un tema muy, muy importante para todas las personas. Y si nos ponemos a pensar el porqué, nos damos cuenta que realmente gracias a los vehículos es que se movilizan gran parte de los bienes y servicios que tenemos, por ejemplo, la comida, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, los médicos y demás. Si nos ponemos a pensar en un rincón muy alejado de Costa Rica, nos vamos a dar cuenta que tal vez la calidad de vida ahí va a ser un poquito más difícil, porque no van a tener tan buenas escuelas como hay en el Valle Central, o tantas opciones de alimento, por ejemplo. Entonces, siempre se está pensando en hacer carreteras para que los vehículos transiten más rápido. Ligado a esto, bueno, vemos la dependencia que el ser humano tiene en la actualidad, el hombre moderno, a las carreteras en este mapa, donde se muestra en rojo oscuro todo lo que son redes viales que hay en el mundo. Prácticamente, donde sea que hay seres humanos, hay carreteras. Y con las carreteras vienen, por supuesto, los vehículos, automotor. Esas áreas donde no se ven, que están todavía como en blanco, son sitios donde o se mantiene el bosque casi virgen, o donde hay desiertos y no se puede habitar muy bien ahí. En Costa Rica pasa algo parecido. Tenemos 42.802 kilómetros de carretera nacional y vías cantonales, pero eso es como una red grandísima que lo que hace es fragmentar todos los espacios. Implica que cualquier animal que se quiere mover de un sitio protegido o de un bosque a otro, posiblemente va a tener que atravesar una carretera en algún momento. Eso no sería tanto problema si junto con las carreteras, que cada vez queremos mejorar más y queremos hacer más carreteras, no estuviera también relacionado con el hecho de que hay más carros. Pero veamos un poquito cuáles son los impactos que tienen las carreteras en los animales. Cuando cortamos un bosque que está uniforme, el primer impacto que se da, bueno, la deforestación, justamente ahí hay un cambio de hábitat que va a traer algunos impactos. Por ejemplo, va a haber ahí más luz, lo cual va a traer algunas especies que les gusta la luz, va a haber una dispersión de especies que no son, digamos, nativas, pueden ser, por ejemplo, zanates u otros. Al mismo tiempo van a llegar otras especies atraídas al nuevo hábitat, y algunas especies sencillamente de bosque no van a animarse a atravesar esa carretera. Por otro lado, hay efectos que nosotros no conocemos muy bien, por ejemplo, el efecto que tiene el ruido sobre las aves. Pensemos, por ejemplo, en el Braulio Carrillo, con el constante fluir que tienen los vehículos ahí, y el impacto que puede tener para las aves. Un estudio que existe es el de Edgardo Arévalo, donde trató de ver qué tanto afectaba la comunicación de las aves en Carara, donde hay tanto ruido por los carros, y se dio cuenta que las aves que están cerca de las áreas del borde, allí cantan menos tiempo que las que están más alejadas. Imagino que el gasto es también más alto. Por otra parte, uno de los impactos más evidentes que hay de las carreteras son los atropellos, que es lo más visible para nosotros, encontrar animales muertos por los carros. Con todo, nosotros queremos mejorar cada vez más nuestras redes viales, y hay un plan
de que para el 2035 todo lo que son carreteras que están anaranjado sean carreteras de alta capacidad. Quiere decir que carreteras donde el tráfico pueda fluir bastante rápido y en muchos casos, como estamos viendo y ya empezó ahora, cambiar de 2 carriles a 4 para que los vehículos transiten más rápido, lo cual implica también que va a haber más dificultad para los seres humanos y también para la fauna atravesar esas carreteras. También hay un tema importante que es el tema de la cantidad de vehículos. Estas líneas azules que nosotros vemos es el crecimiento de la población humana. Y esta línea verde que vemos que crece mucho más rápido es la cantidad de vehículos que hay. Hace 100 años no había tantos carros como hay ahora, sin embargo ahora parece que cada persona que llegue a la edad de 8 años está deseando tener un carro para movilizarse mejor. Entonces en la actualidad se contabiliza que existe cerca de 1.800.000 carros en Costa Rica y eso da ese tipo de impactos que los que vivimos en el Valle Central estamos ya bastante acostumbrados y casi que sufrimos diariamente, ¿cierto? Esto es en un peaje, pero la verdad es que diariamente nos enfrentamos a situaciones como esta, donde hay muchos carros. Pensemos qué es lo que pasa entonces en un sitio como el que estamos viendo en la foto, que es un sitio donde hay mucho bosque, pero es atravesado por una carretera. Las aves que viven por ahí, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Nosotros, como seres humanos, tenemos los dos ojos en el mismo plano. Somos capaces de medir un poco la velocidad cuando viene algo rápido, somos capaces de distinguirlo, además de que hemos aprendido a hacerlo. Las aves, en cambio, que tienen los ojos más hacia los lados, muchas veces con un solo ojo no pueden realmente medir la velocidad de los carros, por ejemplo. Y por otra parte, tampoco están acostumbrados. Entonces, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de viajar en un carro donde hay muchas aves, se van a dar cuenta que uno se puede acercar bastante a las aves y ellos no lo interpretan como que sea una persona o un posible depredador, ni nada. Entonces ahora voy a comentar un poco de un estudio que realizó Junior Rubí, que es estudiante del manejo de recursos naturales, y lo realizó en el Parque Nacional Los Quetzales. Entre el 9 de febrero de 2014 y el 25 de mayo de 2014, él realizó giras por bicicleta en un recorrido de unos 9 kilómetros en la carretera interamericana. Mientras él iba en la bicicleta, iba revisando si había cuerpos de animales muertos y si encontraba alguno, lo recogía y lo identificaba si era mamífero o ave y así. De las cosas que él encontró es que encontró 106 animales en total. Y de esos 106 animales muertos, 85 eran aves. Y la especie más común es la que se ve allá, que es un tipo como de zorzalito, que se llama cuitiento, Catudes gracilirostris. Ese fue el que encontró la mayor cantidad. Sin embargo, aquí presento rápidamente otros que encontró, pero bueno, antes mencionar también dos cosas que él encontró. Él hizo recorridos en la mañana y en la tarde. Usualmente en la mañana encontró una mayor cantidad de aves muertas que en la tarde, lo cual coincide un poco con la actividad que tienen las aves. Y bueno, encontró más aves que mamíferos, como les había mencionado. Aquí algunas fotos de las aves que encontró. Y nada más también para mencionar el impacto que tiene un vehículo en movimiento a altas velocidades. Realmente destroza muchas veces a las aves. Otras ocasiones las deja muertas a un lado y posiblemente los conductores no se percatan y por supuesto nosotros no los vemos cuando vamos atravesando. Se pueden encontrar entonces especies comunes o especies un poco más raras como esta celedonia que está en el logo de la asociación. Un mosquerito aquí y así. Ok. En este tipo de estudios quiero mencionar las fuentes de error que puede haber. Una fuente importante son los carroñeros. Cuando Junior estaba recorriendo en bicicleta, quizás hay algunos cuerpos que no encontró, porque antes de que él llegara, algún animal se los encontró primero, se lo comió. Otro es que si el animal murió atropellado en la carretera, posiblemente los vehículos constantes que pasaban constantemente, terminó de despedazarlos y entonces ya no iba a haber nada. Y por otro lado, depende aquí cómo se movilice el investigador. Si es a pie puede recorrer menos distancia, si es en carro puede recorrer más distancia, pero posiblemente pierda alguno de los animales que murieron. Y en bicicleta también. Y bueno, mencionar también el riesgo que hay de andar en sitios como estos donde los carros andan a altas velocidades.
En conclusión, encontró que más aves mueren durante la mañana. Se encontró también que más individuos morían en rectas, donde la carretera era recta, que en curvas. Esto coincide también con la velocidad. Si nos damos cuenta, uno tiende a correr más cuando va en una recta porque puede ver lo que hay delante. En cambio, en una curva, uno es un poco más precavido. Y por otro lado, el sitio del estudio, como había neblina, él considera que también eso podía a veces impedir que las aves o que el conductor lograran evitar el golpe. ¿Okay? Veamos otros factores que tienen las carreteras. Esto no es algo usual que veamos, sin embargo, en menor proporción sí los podemos ver en las autopistas. Y es que las personas van, conforme van viajando, van tirando la basura y la comida por la ventana. Esto lo que hace es que atrae también algunos tipos de aves. Aquellas aves que se encuentran comida, por ejemplo, granos o basura, como en este caso de esta paloma de Castilla. Por otra parte, también esta basura atrae a otros tipos de animales, en este caso un mapache, pero muchas veces pueden ser también zorros pelones y otros que van a morir atropellados. Y estos a su vez van a atraer a los zopilotes, que son los carroñeros, digamos, por excelencia. Esto pone en peligro a los zopilotes, pero por otra parte les estamos brindando una gran cantidad de comida. Y bueno, ellos hacen un gran favor en limpiar las carreteras. Ese es otro animal carroñero que también se ve con frecuencia en las carreteras. Y lo menciono porque lo que estamos haciendo es atraer una serie de animales o aves a las carreteras porque hay comida ahí. Junto también a la comida, granos y el zacate que se corta, vienen los roedores. Y las carreteras son un buen sitio para cazar, para los lechuzas y búhos. En el caso de esta especie, que es Tito Alba, parece que no es una especie que solamente muere aquí en Costa Rica. En Europa hay estudios donde se ve que es una especie bastante afectada por golpes. Por una parte, se piensa que si ellos están cazando de noche, las luces pueden encandilarlos, entonces los van a golpear más fácil. O también, sencillamente, al volar, los pueden golpear. Este es otro ejemplo, pero no todas mueren. Algunos sobreviven al golpe. Y es aquí donde quería mencionarles la importancia de los centros de rescate en Costa Rica. Aquí vemos un caso donde está Susana García y María Pía. En esta ocasión ellos rehabilitaron una lechuza y la van a liberar. Entonces, esta lechuza fue golpeada por un carro, pero gracias a la atención pudo sobrevivir y ahora la van a liberar. Sin embargo, no ocurre con todas las aves, como por ejemplo este otro pochuelo. Voy a seguir mostrando algunas fotos pues feas, porque ese es el tema, ¿no? Entonces tenemos también otra ave que en Guanacaste, lo que son los, ¿cómo se llama? Los culleos, se ven a menudo en carreteras o en calles sin asfalto, pero cuando hay asfalto pues tienen menos posibilidades de escapar. O también se dice que en ocasiones cuando llueve las carreteras se ven como especies de lagunas que pueden atraer a aves acuáticas, como este patito de acá. Y este es un caso muy triste, esta garza agamia, que también murió atropellada, o esta aramides cajanea. Bueno, estas son aves que mueren gracias a que alguien tomó el tiempo para llegar y tomarles fotos. Es que podemos observar que están muriendo las carreteras de nuestro país, pero la gran mayoría de las aves pasan desapercibidas pues por nosotros. Para terminar, ¿cuáles son los factores relacionados con atropellos? Entonces, uno de los factores más importantes es la velocidad. No solamente en aves, también en el caso de atropellos a gatos silvestres y a otros. El andar a altas velocidades impide realmente reaccionar y frenar, que sería lo que impediría el atropello. La gran cantidad de vehículos también puede afectar. Y cuando hay condiciones de poca visibilidad, por ejemplo en la noche o cuando hay neblina. Un tema importante es cuando manejamos en un parque nacional o un sitio con un área protegida, donde hay gran cantidad de fauna silvestre. Es más posible que atropellemos ahí un animal que en la ciudad. Y por supuesto cuando hay ausencia de medidas de mitigación, como pasos de fauna, y también cuando hay un mayor aumento en el número de carreteras. En general se piensa que la mejor forma de evitar los atropellos es sencillamente no construir carreteras, buenas carreteras, atravesando parques nacionales, áreas protegidas donde hay muchos animales. Ok, vamos a ver. Las medidas de mitigación que más se conocen son los pasos de fauna subterráneos
o aéreos. Este tipo de alcantarillas cuadradas o redondas es lo que nosotros proponemos como posibles soluciones. Pero realmente para aves, yo no sé qué tan efectivas sean. Muchos mamíferos se ha visto, gracias a cámaras trampa, que sí las utilizan. Los pasos aéreos también son buenos para monos y para muchos animales arborícolas, pero para aves pues no sería lo mejor, ¿cierto? De momento algo importante es seguir contribuyendo al conocimiento del problema y opciones de solución. Puse la foto hoy de Jorge Zúñiga porque es una de las personas que más reportes han enviado al sitio de Facebook de Evitemos Atropellar Animales en Costa Rica, animales diversos en Costa Rica. Entonces, tomarse el tiempo para tomar fotos de los animales atropellados es algo un poquito feo, hasta peligroso, porque podría uno golpearle un carro por hacer esto, pero es lo que nos está brindando información de lo que está ocurriendo. Ok, en este caso ya habíamos mencionado que los carroñeros son los que fuentes de error. Sí, esto ya lo repito, perdón. Ok. Un tema de cómo evitar los atropellos que es complicado es el de manejo responsable, y es que muchas personas dirían, si nosotros no manejamos de forma responsable para cuidar las vidas humanas, no vamos a pretender que la gente maneje en forma responsable para proteger a los animales, ¿cierto? Bueno, pues hay que comenzar de alguna forma a hablar sobre el tema, porque no solamente la vida de los animales, sino también la vida de las personas. Básicamente, disminuir la velocidad donde hay animales y estar atentos por si un animal sale de pronto. En caso de ver un animal, frenar, ponerle luces, y en caso de que haya un animal herido, que sería muy triste que ocurra, pues estar al tanto un poco de los centros de rescate a donde se puedan llevar. Pero lo más importante es reducir la velocidad. En ese sentido, en Costa Rica se está implementando esa señal de tránsito, no sé si ustedes ya la conocen, que es que está con la intención de que las personas cuando viajen por sitios como el Parque Nacional Carara o otras áreas protegidas, bajen la velocidad pensando en los animales. Se dice que la velocidad deseable cuando uno anda en un área protegida es unos 40 kilómetros por hora, porque es la velocidad en la que uno puede realmente frenar en caso de que algún animal aparezca de pronto. Pero ya vimos por lo que presenté antes, que también una forma de evitar atropellos es evitar tirar basura o poner basura cerca de las calles. Si dejamos la basura y los desechos orgánicos en el basurero, evitamos atraer tantos animales cerca de las carreteras y así más atropellos. Entonces, como conclusión, evitamos los ruidos innecesarios. Aquí me refiero tal vez a bocinas, evitar a los atrayentes en la carretera como la basura, carroña, granos, comida, plantas que brinden alimento. Disminuir la velocidad, sobre todo, ese es el principal consejo, y contribuir a la investigación, que todos lo podemos hacer. Ahora voy a cambiar de tema al tema de las ventanas. Es otro tema distinto, pero también es importante. Comenzaría hablando de este señor que está acá. Él es Daniel Clem Jr., que es una de las personas que comenzó a investigar más profundamente lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y en los años 1990 aproximadamente, él realizó una investigación y determinó que cerca del 20 o 25% de las aves en Estados Unidos habían golpeado alguna vez contra ventanas, o habían muerto al golpear contra ventanas. A partir de esos estudios hizo una estimación un poco grande, que es que entre 100 y 1000 millones de aves estaba muriendo por golpear contra ventanas en Estados Unidos. Igual que les mencionaba con las carreteras, la infraestructura en cuanto a viviendas está aumentando en Costa Rica. En la actualidad hay cerca de 1.360.000 viviendas y en la última década aumentó eso en 30%. Eso no parece que va a cambiar, pero también hay un aspecto importante, y es que en las viviendas actuales es cada vez más común encontrar grandes paneles de vidrio, porque es algo que nosotros apreciamos mucho, la vista y demás. Vemos en este gráfico que una gran cantidad de las viviendas se encuentra en San José. Muy posiblemente en las otras provincias también va a aumentar en el futuro. Ahora, ¿por qué golpean las aves contra las ventanas? Básicamente hay dos razones que pueden sonar como muy simples, pero al mismo tiempo son las que confunden a las aves. Una es que las ventanas funcionan como un espejo. En los días que son brillantes, luminosos, las ventanas parecen realmente un espejo y las aves se confunden
y cuando ven las ventanas piensan que lo que hay ahí es un bosque o lo que sea que esté reflejando las ventanas. Vuelan hacia las ventanas y ahí es donde golpean. O también las aves son las ventanas son invisibles para las aves. Nosotros, por nuestra experiencia, podemos distinguir que allí, gracias a esas siluetas, allí hay ventanas, vidrio, ¿cierto? Pero las aves, en cambio, no. Las aves lo que ven es un paso por el cual pueden atravesar. Y es ahí cuando se golpean. Nosotros utilizamos los paneles de vidrio para muchas cosas distintas. Y las fotos que les voy a presentar a continuación, en todas ellas un ave golpeó. Podemos comenzar, por ejemplo, con los buses. Cuando un bus ingresa a un área protegida, estamos poniendo una especie también de trampa a las aves. En algún momento puede ser que el ave vaya a ir y golpear contra las ventanas de este vehículo. En mi investigación he encontrado también varias ocasiones, y es muy interesante, aunque las casetillas de guarda son pequeñas, también tienen características que las hacen más peligrosas para las aves, y es que usualmente tienen vidrios que se encuentran opuestos uno al otro. Entonces, nuevamente el ave lo que ve es un paso ahí. Y ese tipo de cosas, cuando hay dos vidrios que están en forma opuesta, ahí es donde usualmente golpean. Hace unos 20 años, nosotros no veíamos puertas de vidrio. Ahora cada vez son más comunes también. Ahí también están golpeando las aves. Y bueno, este es un ejemplo, pero ustedes cuando salgan durante un día soleado van a ver la cantidad de edificios que cada vez están cubriéndose más completamente con vidrio. Sin embargo, de lo que he encontrado hasta ahora, lo más común es encontrar aves que hayan golpeado contra ventanas tan sencillas como esta, ventanas de casas, algunas con paneles continuos, pero son las que más reportan con más frecuencia. Es decir, tal vez no sean los edificios más grandes donde están muriendo la mayor cantidad de aves, posiblemente sean sencillas casas que se encuentran con algunas características apropiadas para que golpeen. Entonces, nos preguntamos qué especies golpean contra ventanas, dónde están golpeando, cuándo, a qué hora, durante qué periodo o mes golpean con más frecuencia y cuántos se están golpeando. Antes de responder esta pregunta, hay que diferenciar dos comportamientos de las aves. Esto de aquí es un pinzón que está peleándose contra su reflejo en un carro. Eso es sumamente común, pero eso no va a provocar la muerte de esta ave. Puede estar peleándose durante horas y va a seguir golpeándose. En este caso, lo que él hacía era que golpeaba, luego se subía al espejo, decía ya se fue, ¿verdad? Y volvía a bajar y se encontraba otra vez y seguía entonces golpeándose. Esta ventana es el resultado de estas interacciones. En esta ventana un individuo estuvo golpeando durante meses. Entonces, ¿qué provoca? La ventana está sucia, ¿cierto? Pero ahí sigue golpeándose. Y para que ustedes vean qué tipo de ave era una tangara icterocéfala. Otra cosa que hacen las aves en ocasiones, pero que no necesariamente provoca su muerte, es que por error ingresan dentro de alguna habitación de la casa. Y entonces intentan salir. Posiblemente si tratamos de atraparlas se van a golpear contra las ventanas, pero posiblemente si no las ahuyentamos mucho, ellas solitas van a salir. Algunas veces ellos se quedan encerrados y se mueren también. Pero no es que estén, en este caso, digamos, necesariamente golpeándose contra la ventana o muriendo por el golpe contra la ventana. Entonces, para esta investigación, lo que he hecho en este tiempo es un poquito recurrir a los museos, que son especies como de bibliotecas, donde se encuentran los cuerpos de aves que han muerto por años, y ver un poquito la razón por la que ellos murieron en las etiquetas bien apuntadas en ocasiones. Luego preguntar a biólogos y naturalistas. Muchos biólogos, por ejemplo aquí estaba Michelle Montoya, muchas veces ellos llegan y guardan evidencias de lo que está pasando por mucho tiempo. No en el caso de Michelle, pero también otros tienen incluso guardados cuerpos de cosas. Es como una ganas de guardar información, y esta información está disponible si uno les pregunta. Por otra parte, tenemos reportes de científicos ciudadanos. Ahora les voy a contar un poquito, pero tal vez ustedes saben cómo se ha hecho esto. Y la forma más difícil y con menos resultados es la de búsqueda sistemática. Básicamente es tomar un conjunto de edificios e ir a revisar día con día a ver si nos encuentra aves muertas. Por supuesto, eso es lo que da menos resultados, porque las muertes ocurren realmente no tan a menudo.
Este es el rótulo que estamos utilizando en la página de Facebook de la Asociación Ornitológica, pidiéndole a la gente de todo el país que por favor reporte si ve algún choque de aves contra ventanas. Pues me siento muy contenta de decir que ha habido una respuesta muy positiva durante estos años. Aquí vemos la cantidad de reportes por mes durante este tiempo, desde septiembre de 2013 a septiembre de 2014. Vean ustedes que entre enero y julio hubo muy pocos reportes, pero eso fue porque sencillamente dejé de solicitarlos. Luego se volvió a pedir y volvió a aumentar la cantidad de reportes, básicamente de fotografías de aves que habían golpeado contra ventanas y de las ventanas también. Gracias a esto se ha logrado tener bastante información. En este momento cuento con 314 reportes con fotografías de aves, algunas murieron, otras no, y un total de 131 especies reportadas a nivel de Costa Rica. Y si a eso le sumamos lo que se ha obtenido gracias a la información de museos y biólogos, tenemos en este momento 191 especies que se sabe que en algún momento han colisionado contra ventanas. Muy posiblemente este número va a aumentar conforme sea investigación. Y cerca de 179 personas han enviado reportes, que es una cantidad considerable. Gracias, gran parte de esto a la tecnología, porque la gente envía su fotografía a Facebook, WhatsApp, correo electrónico y demás. Y tenemos que una gran cantidad de los reportes son de individuos muertos, 188 contra 120 vivos. Pues yo estaba pensando que en muchas ocasiones, y me pasó a mí, uno ve que el ave golpeó contra la ventana, va a tomarle la fotografía y ya el ave se fue. Entonces puede ser que muchas más aves vivas hayan golpeado y se hayan ido antes de poder tomar la fotografía, pero también puede haber sido que alguna ave que se fue viva luego murió, porque la razón por la que ellos mueren es porque se golpean la cabeza y hay una hemorragia intracraneal que los puede llevar a la muerte en segundos o en tiempo después. Ahora les voy a presentar un gráfico que no van a poder ver, imagino que no, que es la cantidad de individuos por familia que se ha encontrado a través de estos reportes. Son muchas familias, aves de todo tipo, hay lechuzas, tenemos martines pescadores, trogones, rapaces, tucanes, hay mucho, tanto como hay diversidad en nuestro país. Pero para resumir un poquito este gráfico, veamos algunos de los datos. Por ejemplo, las aves que más hemos obtenido más reportes son de colibríes. Cerca de 58 reportes son de colibríes, que lo que son cerca de 18.5% de todos los datos que tenemos. Y esta especie que está acá es la más reportada, que es el Phaetornis longimareus, que es un tipo de ermitaño, o longirostris, perdón. Tenemos aquí otro caso también que para mí es muy interesante, porque realmente no había tenido la oportunidad de tener un colibrí garganta de rubí en mi mano. Estos colibríes son migratorios, viajan cientos de kilómetros hasta nuestro país, y hay varios reportes de colibríes de ese tipo que han golpeado contra ventanas y han muerto. Lo que llama la atención realmente es tenerlos en la mano y ver lo diminuto que son y el esfuerzo que han debido tener para llegar hasta acá y luego morir de esa forma. Entonces, estos han sido casos. La especie que se lleva, digamos, el primer lugar en cuanto a números es el zorzal de Swanson. Es una especie también migratoria. En abril pasado tuvimos cerca de 24, bueno, la mayor parte de los reportes ocurrieron en abril pasado, que es cuando esta especie está volando de regreso hacia Estados Unidos, y parece que es el periodo en que realmente un mayor número pasa a través de Costa Rica. Se encontraron tanto en zonas rurales como en la ciudad. Entonces pasan todo el país. Otras especies que pues llama mucho la atención: este reporte podría haber sido famoso porque es un pájaro campana que golpeó contra un edificio de la Universidad de Costa Rica y murió. Digo famoso porque vemos que son especies que se salen, digamos, de su recorrido normal y de pronto ingresan a la ciudad, y eso pasó en noviembre del año pasado. Y fueron reportados dos pájaros campanas en la ciudad en ese tiempo. Sin embargo, si viajamos a sitios como Monteverde, vamos a encontrar que los pájaros campana también han muerto ahí, contra ventanas, al golpear contra ventanas, y es una de las especies que podría preocuparnos más
porque conocemos que hay cerca de 120 individuos en este momento en la zona de Monteverde y nos preocupa entonces la cantidad que esté muriendo. Las aves pueden morir en periodos críticos de su vida, por ejemplo este trogón que se ve acá, lo que vemos ahí es el parche de incubación, así que posiblemente golpeó contra una ventana mientras estaba alimentando a sus pichones. Este es un trogón aurantirostris. Este otro también de la familia de las cotingas, murió en la zona de Sarapiquí. Entonces son especies que han llegado reportes de especies que son relativamente raras y que vemos que están golpeando contra ventanas. Por tanto, es información valiosa. Los rapaces también están golpeando. Puede ser que golpeen porque están persiguiendo alguna presa y de repente la presa hizo así y el rapaz golpeó. Y también las lechuzas o búhos pues, están golpeando. También hay reportes de quetzales, lo cual también es una especie que nos llama mucho la atención porque tiene gran importancia para el turismo en Costa Rica. Y aquí hago mención de que muchos sitios turísticos pues casualmente tienen muchas ventanas. Entonces aumenta el riesgo para aves como esta. Otra ave que es grande, que nos llama la atención, que puede golpear contra una ventana, es la pava negra. Esta pava de acá la reportaron en Tilarán. Sin embargo, hay otras que sí llegan a morir. Conozco casos de pavas negras que han muerto. También una nota un poco triste es que no todas las aves que logran sobrevivir son capaces de volver a volar. Y aquí tenemos tres casos. Este caso es un cuco que se golpeó, sobrevivió, pero no podía mover las patas, no podía volar. Igual pasó. ¿Sí? Ah, sí, es un ave migratoria. Golpearon las dos. Bueno, esta ave golpeó en Cartago, está llegando, también en una zona urbana, y sí, se encontraron especies que son relativamente raras aquí. Tenemos también este caso de este zorzal de Swainson que le pasó lo mismo. Parece que hay un daño neurológico, ellos no quedan bien, sobreviven, pero no son capaces de volar ni de moverse de esta forma. Y ahora les menciono algo que tal vez a la gente alguna razón por la cual la gente no le ha dado importancia a este problema es porque uno ve un ave por acá, otra ave por allá y pues dice, no pasa nada, es una en mucho tiempo, ¿cierto? Pero tal vez cambie un poquito uno la percepción si se da cuenta de la cantidad de aves que mueren en una sola casa durante un tiempo prolongado. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta fue una, digamos, un biólogo que había recuperado también durante años, unos 7 años, todas las aves que encontró por su casa. Y vemos aquí la gran cantidad de jilgueros que hay, por ejemplo, tucancillos verdes y otros. Entonces, pues yo imagino que eso puede cambiar un poco la percepción de la gravedad del problema. Si sumamos a esto la cantidad de aves que están muriendo o una gran cantidad de casas, pues ahí sí se nota más, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poquito de los métodos para prevenir los choques. El método que he encontrado más común es el de poner siluetas. Y ahora ven aquí a la derecha que hay una calcomanía transparente. Esa calcomanía transparente supuestamente está reflejando los rayos ultravioleta y como las aves son capaces de ver los rayos ultravioleta mejor que los humanos, lo van a evitar la ventana. Pero aquí estamos perdiendo de vista una cuestión y es que las aves no ven la ventana. Es decir, no están habituadas como nosotros a decir, mira, ahí hay algo, hay una ventana. No, ellos ven algo que está ahí inmóvil y lo demás lo consideran espacio abierto. Entonces, las siluetas son muy poco efectivas para evitar los choques de las aves. Aquí pongo otro ejemplo. Esta silueta que estaba puesta en la ventana y este colibrí golpeó justo a la par de la silueta. Algo interesante es que también en ese momento y frente a la ventana había unas flores de amapola. Entonces es posible que el colibrí viera las flores y pensó que iba a llegar ahí a alimentarse y en cambio se golpeó. Entonces, realmente el utilizar siluetas, calcomanías espaciadas no va a impedir mucho la muerte de las aves. Tal vez para los seres humanos sí nos sirva. Si tenemos una gran puerta ahí de vidrio y vemos algo ahí, no nos vamos a chocar.
pero las aves sí se van a chocar. Entonces hay que buscar otros métodos, y de lo que se ha estudiado hay dos características que tomar en cuenta. Uno es que cualquier método tiene que romper el reflejo, no puede estar, si se pone por ejemplo atrás, no va a romper el reflejo y el ave va a golpear siempre contra el vidrio. Y la otra es que tiene que cubrir la mayor área posible de la ventana. Entonces, una recomendación que se da es que cualquier método se coloque a una distancia de 10 centímetros entre sí. Y aquí podemos hablar de rayas, puntos o lo que sea. Veamos algunos ejemplos. Este es un método que se utiliza o que se promueve mucho en Estados Unidos porque es uno de los pocos métodos que se ha comprobado la eficacia, que es muy alta. Básicamente son cuerdas que están colgando y se dejan sueltas abajo para que el viento las mueva. Entonces este método lo que procura es que se siga viendo hacia afuera, que siga viendo iluminación, pero que las aves no choquen contra las ventanas. También se utiliza en ocasiones tape, o en ocasiones se puede pintar sobre la ventana. Y algo que puede funcionar muy bien, sencillamente es poner barrotes. Entonces, algo interesante es que en ciudades inseguras, donde hay muchos ladrones y que hay muchas verjas o barras, posiblemente ahí van a golpear pocas aves, porque ya de por sí sirven para evitar las colisiones. Este edificio, por ejemplo, está en medio del bosque y habría muchas aves. Después de que pusieron las verjas, se disminuyó mucho la mortalidad. Sin embargo, muchas personas realmente no les gustan mucho las verjas. Entonces, de lo que yo he visto que se ha encontrado en otros países, tanto en hoteles como en universidades, que se está utilizando más, es algo como esto. Es una lámina transparente donde hay pequeñitos puntos. Entonces, los puntos sí son visibles para las aves, pero no interrumpe tanto la vista. Entonces, ya en universidades y algunos otros sitios se pone. También está el uso de mallas. Mallas delgadas, mallas un poquito gruesas. Las mallas, de todos modos, si hubiera un choque ahí, van a golpear suavecito, van a rebotar prácticamente las aves. Ok, para concluir, me pareció interesante hacer esta charla sobre carreteras y ventanas al mismo tiempo, porque vamos a ver entonces que hay cosas que son parecidas entre los dos problemas. Uno es que si uno coloca cosas para atraer a las aves en la cercanía de las carreteras o en la cercanía de las ventanas, posiblemente va a haber una mayor cantidad de choques o de accidentes. En el caso, por ejemplo, de las carreteras, si se deja basura, comida, o en el caso de las ventanas, si se colocan plantas alrededor de las ventanas, que se van a ver reflejadas allí y entonces las aves van a golpear. Por otra parte, donde hay más aves alrededor de los edificios o alrededor de las carreteras, posiblemente va a haber mayor cantidad de muertes. Y esto ocurre sobre todo en sitios donde hay bosque, o en sitios donde están áreas protegidas. Entonces, si ustedes que tal vez vivimos en la ciudad no les ha parecido mucho que este es un problema serio, tal vez si uno se va a vivir en medio del bosque y con un edificio con grandes ventanas, va a darse cuenta que es mucho más común que las aves comiencen a golpear. Y por otro lado, como hemos visto, estudiar esto una persona sola es prácticamente muy difícil, realmente, o sea, lograr ver la magnitud del problema es muy complicado. Lo mejor entonces es tener la colaboración de muchas personas para darse cuenta qué es lo que está pasando. En este caso, la tecnología facilita mucho la comunicación y aprendizaje. Y ya, en cuanto a resolver el problema, lo primero es conocer qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y ya estamos comenzando a tener una idea de qué es lo que está pasando en Costa Rica. Entonces, luego de eso, el siguiente paso sería aceptar de que el que las aves se mueran atropelladas o golpeadas, o el que las aves mueran por golpear contra ventanas, no son muertes naturales, sino que hasta cierto punto tenemos responsabilidad nosotros. Y entonces el aceptar esa responsabilidad y buscar hacer algo al respecto es un paso importante que tenemos que dar. Lo que sigue aquí son la lista de personas que han colaborado con REPOS. Como les mencioné, son cerca de 175 personas. Y en la página del proyecto, que es un proyecto de WordPress, se encuentra ahí la lista completa. Entonces, pues sería eso. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, por favor. Gracias.
Este. Decime si se mueve.